Estamos en clepsidra.cat y hoy le vamos a enseñar cómo se ajusta un reloj de pared con péndulo, si adelanta o si atrasa. La base está en el péndulo, donde hay una pequeña rosca, y esta rosca, subiendo la rosca para enroscando, el péndulo sube y entonces el reloj tendrá siempre tendencia a adelantar. Esto quiere decir que si el reloj atrasa, subiendo la rosca del péndulo lograremos que quede regulado. Si es al contrario, que el reloj adelanta, entonces lo que tendremos que hacer es desenroscar la tuerca de abajo del péndulo, y de esta manera el péndulo baja y tiene el reloj más oscilación, y entonces se volvería a ajustar en atraso. Esto es todo, gracias.